una verdadera jarana se armó en el distrito de La Victoria. El motivo, la reinauguración de la Plaza Manco Cápac. La atracción principal y el inicio de la ceremonia la marcó este muro cortina. La plaza fue remodelada en su totalidad, desde las bancas hasta la construcción de una subplaza ceremonial y un anfiteatro. Asimismo, el alcalde de La Victoria anunció la pronta culminación del museo a cielo abierto, donde además de la estatua de Manco Cápac, serán exhibidos monumentos a otros incas y sus joyas. Cuando vimos el tamaño de la plaza y las posibilidades que nos ofrecía, y ahí surgió la idea de rodear a Manco Cápac con estas murallas que nos recuerdan un poco la arquitectura incaica, y dentro de ellas encerrar lo que va a ser en 8 meses el futuro museo a cielo abierto de la historia de la nación inca. Va a ser el único sitio en el país en que vamos a poder ver nuestra historia. A la presentación de la obra asistieron diversas autoridades locales y estuvieron como invitados de honor los padres del presidente de la República. La obra tiene un valor de casi 6 millones y medio de soles, financiada en su mayoría por el Ministerio de Vivienda. Se calcula que la nueva plaza Manco Cápac recibirá un promedio de 10.000 visitantes al día y atraerá además al turismo.